Buenos días. Damos inicio a la sesión del día de hoy de matemáticas en cuanto a lo que es razonamiento cuantitativo. Son las 7:44, 2 de junio. De igual manera queda esta grabación como evidencia del desarrollo de las matemáticas que vamos a abordar en el día de hoy y están relacionadas precisamente al prefijo. Bueno, vamos a primera medida, vamos a compartir pantalla antes de iniciar. Momentico. El sonido está abajo, ya lo voy a subir. Yo creo que ahora sí se escucha bien fuerte. Hay una actividad que yo les mandé por Quizzes de entrenamiento. Vamos a iniciar el momento de hoy socializando las preguntas que se tuvieron que trabajar en ese momento. Ya les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí ya puede verse. Entonces, vamos a ampliar un poquito. Esta actividad que se presentó en Quizzes es un típico indagador o un proceso de indagación para ver qué tanto conocemos acerca de estas preguntas que manejamos tipo ICFES. Entonces, por ejemplo, en la primera dice, el gráfico de la imagen es un, para tener idea, un gráfico de líneas. Un gráfico lineal, un histograma, un gráfico circular o un gráfico de barras dobles. A veces, cuando no tenemos claridad de la temática que nos dan como pista, aquí es donde juega tu juicio intuitivo para deducir más o menos cuáles serían la respuesta que no tomaríamos como que en cuenta, o sea, las descargables, las descartadas, y muy claramente, si hablamos de un gráfico circular, por ejemplo, eso no tiene apariencia de un círculo, ¿verdad? Por ningún lado. Entonces, esta sería una de las opciones que podríamos decir no podría ser tachada, o sea, sería descartada. Otro que podríamos decir, bueno, ¿será acaso un gráfico lineal? ¿Será que en alguna parte dentro de la información que aparece en esos bloques, podríamos decir que hay una línea recta? Entonces, ese es otro punto que podríamos descartar. Nos quedarían entonces dos opciones, un gráfico de un histograma o un gráfico de barras dobles. Aquí juega muy importante el uso intuitivo del lenguaje. Cuando hablamos de barras y si hablamos de barras dobles, nos estamos dando cuenta claramente que en el gráfico eso es lo que se identifica. Esta sería una respuesta, que sería la respuesta opcionada y la que es cierta responde a la pregunta. Aquí entraríamos a ver como que qué significará eso de histograma. Esto quiere decir historia, algo que pasa a través del tiempo. De pronto lo tiene ahí.
Pero en el momento de analizar allí, nos damos cuenta que un histograma, además de decirnos la historia, nos estaría comentando de pronto aspectos particulares. Aquí estamos relacionando dos cosas y generalmente el histograma más sencillo que nosotros conocemos es el que se usa en los residuos de agua, luz. Ese es para que tengan una idea dónde se aplica un histograma. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Buenos días, profe. Buenos días. Aquí estoy grabando solo, porque queda para todos ustedes. Estoy aquí socializando lo que se trabajó en ese cuestionario de indagación gráfico. Le decía que eso era importante porque de aquí se va a mirar mucho lo de las pruebas. Prácticamente muchas de las preguntas de allá están relacionadas a las figuras, a las gráficas, a la interpretación de ellas. Aquí tenemos la segunda. Profe, pero una pregunta, ¿esa clase va a quedar grabada? Sí, queda grabada. Y usted no las manda. Por supuesto, yo las he mandado. Porque es que, Tiene o que sea, yo. revisar. Sí. Porque yo tengo que ir al trabajo ahora, por eso es que no me ha costado entrar en la mañana. Ah, bueno, de todos modos, igual está grabada, es la circunstancia. Bueno, ya decisión tuya. No, profe. O sea, yo la voy a ver grabada porque igualmente. Entiendo. Bueno, en este caso es una gráfica que nos muestra la pregunta en la cual relacionamos cómo es la temperatura a medida que transcurre los meses. Si vemos perceptivamente, ese es un registro. Esto es lo que podríamos decir que es una gráfica de dispersión, que nos está mostrando cómo se va comportando la temperatura en la medida que va pasando los meses. Fíjense que en estas gráficas siempre el análisis se va de izquierda a derecha, avanzando en el tiempo. Y de abajo hacia arriba, lo que nos va a indicar en el eje Y es la temperatura. El tiempo se registra en el eje X. Y eso es lo que tú vas a encontrar como una ya en el caso de la mayoría de las gráficas. Fíjate, no solamente en matemáticas, también las vas a encontrar en física o las vas a encontrar también en otras asignaturas. Y lo que yo te decía anteriormente, por ejemplo, no pienses de que no se va a usar las gráficas. Ese es el punto más débil de los estudiantes y es el punto más fuerte que utiliza el ICFES para poder considerar. Ahora sí, lo que yo les decía, la premisa al principio, hay que leer detenidamente lo que significa. Según el gráfico, ¿en qué mes hubo mayor temperatura? Entonces, fíjate, vamos a la gráfica, ¿cuál es el mes en que hubo mayor temperatura? Y en la gráfica podríamos situar ese mes como el que está más alejado. Yo no voy a tomar ni enero ni diciembre, porque esos puntos no estarían más alejados. Entre más alejado esté del eje del tiempo o más altos, esos serían los que representarían la mayor temperatura. Entonces, pongan un sentido intuitivo. Entonces, fíjate acá. Podríamos como que interpretar que de pronto el mes de agosto es el mes que tiene mayor temperatura. Vayamos a ver, comprobemos eso. Y dentro de las respuestas tendríamos, por supuesto,
el mes de agosto. Fíjate que no tiene ninguna ciencia. Eso todo lo podemos hacer de capacidad intuitiva. En la tercera, por ejemplo, podemos apreciar, según el gráfico, en qué mes hubo menor temperatura. Entonces, sería lo opuesto en la gráfica. Tendríamos que ver lo opuesto. Y podríamos, como que de pronto, observar enero y podríamos observar diciembre. El que tiene menos temperatura debe ser el que está más bajo de los dos. Analiza bien por la posición que tiene, el que está más bajo sería el de enero. ¿Sí? Porque aquí estaríamos diciendo que estaría cerca de los 10 grados Celsius. Y aquí estaría un poquito más cerca de los 15 grados Celsius. El que esté más bajo en este... Esta gráfica nos va a determinar entonces el que está más considerado. Y en este caso sería, para nuestra respuesta, sería el mes de enero. Listo. Avanzamos con la pregunta 4. Dice, según el gráfico, ¿cuáles deportes tuvieron la misma frecuencia? Vamos a analizar el gráfico. Lo importante aquí del gráfico. Fíjate que para construir un... Esto sería un histograma. Eso sería lo que es un histograma. Recuerden el histograma. Cuando lo miramos en los residuos de agua, luz, gas. Ahí vemos esos bloquecitos. Son una barra simple. Que teníamos allá en la pregunta número 1 eran barras dobles, estaban pegadas una de la otra, por eso decían dobles. Estas son simples y esto es lo que se llama un histograma. ¿Qué es lo que estamos analizando aquí? Los diferentes deportes. Y hay un total de personajes que lo practican. El baloncesto lo practican 12, fútbol 8, balonmano, tenis, atletismo, voleibol, natación. Es decir, que hay un total de 60 personajes que practican ese deporte. Y observe que está situada la frecuencia en el eje vertical, va de 0 a 14. Y en el eje horizontal vemos los deportes que practican. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la pregunta. Según el gráfico, ¿cuáles deportes tuvieron la misma frecuencia? Si tiene la misma frecuencia, debe tener el mismo valor de frecuencia. Entonces, aquí es lo que daría la utilidad de un gráfico, que uno en el gráfico enseguida sitúa. Si tiene la misma frecuencia, debe tener la misma altura. Usted dice, bueno, aquí y aquí me estoy dando cuenta que tienen la misma altura. Y si tienen la misma altura, significa que tienen la misma frecuencia. Por lo tanto, corresponde uno al tenis, que practican tenis, y el otro que practica natación. Esos son los dos deportes que coincidimos aquí, tenis y natación. Y ahí nos vamos nosotros enseguida. El tenis y la natación. ¿Cuál sería la opción? Sería la opción esta. Y como les decía, cuando usted ya fue puntual con la respuesta, usted simplemente lo que tiene que hacer es seleccionarla y no le pierda tiempo a buscar. ¿Por qué el fútbol y el tenis no lo juegan? Ya, simplemente eso le da más tiempo, más chance a usted de poder avanzar. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice, en el siguiente gráfico determina la estación del año donde se tienen las mayores temperaturas. A ver, mayores temperaturas. Recordemos,
Este es un diagrama de barras. Un diagrama de barras que se puede construir horizontal, donde relacionamos en el eje Y las estaciones del año y donde relacionamos en el eje horizontal la temperatura. Es otra manera de decir que es un diagrama de barras. Y podremos identificar la situación que nos están planteando. Entonces nos dicen a nosotros dónde se tienen las mayores temperaturas. Es muy importante que entiendas lo que te dice el enunciado y compararlo. ¿Dónde se tienen las mayores temperaturas? Entonces, a simple vista nos damos cuenta que corresponden al bloque que está más distante, que es el verano. Y aquí topamos enseguida entender qué es el verano y veamos a ver de acuerdo a lo que correspondería. Entonces, aquí claramente sabemos que la respuesta sería verano. Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo se le nombra a este tipo de gráficos? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué no podría ser un gráfico de lo que estamos viendo en la figura? Miremos la figura. Tiene dos ejes. Tratemos de descartar primero lo que no puede ser. Si coincidimos, el gráfico circular no puede ser. Es importante que ustedes entiendan de que esto lo aplicaríamos siempre y cuando esas preguntas que ustedes no tengan ni siquiera idea de cómo resolverlas. Es una apreciación que les digo. Ahora no se van a poner a aplicar este mismo método a todas las preguntas. Ustedes simplemente traten de desarrollar aquellas que le son más fáciles. Entonces, en la clave del IFE es ganar el tiempo. Fíjate que podrías descartar también. ¿Eso interpreta barras? No. Las barras ya las conocimos. Son bloques. Igual de las de los barras o bloques que aparecen en los residuos de agua, luz. Recuerde siempre eso. Por eso usted tiene la experiencia cotidiana para poder ponerla en práctica. Rayitas. ¿Rayitas? ¿Solamente vemos rayitas? No. Es un gráfico lineal. ¿Será completamente lineal? ¿Será de rayitas? ¿A qué corresponde? ¿Cuál será nuestra respuesta? Rayita no tiene sentido. La opción que sería correcta es un gráfico lineal, porque está unido por puras líneas. Ya. El nombre en sí de rayitas no tiene un significado claro. Y a pesar del otro, que no es una línea recta, pero sí tiene segmentos de rectas. Pero cada segmento de recta es una línea. Para no ser claro con rayitas, que eso sería algo informal. Fíjense esto, que es más fácil todavía. ¿Qué nota fue la que más obtuvieron los estudiantes? Escogemos allí la nota de mayor que tomaron los estudiantes. Fíjense que sitúa en la gráfica, siempre recuerden eso, en el eje, en cada eje que se sitúa. Por lo menos en el eje horizontal vemos la nota
en que se califica de 0 al 10. Y en el eje Y encontramos el número de estudiantes. Nosotros si pensamos bien, la frecuencia sería el número de estudiantes. Y ahí podemos mirar que el punto más alejado si vemos en la gráfica la más alejada corresponde, si pensamos eso, por eso le he dado el laxus, el punto más alejado nos va a representar el mayor número de estudiantes que sacó. ¿Qué nota? Vamos a ver. Aproximadamente se ve que es como 6. Si aquí sería 0, esto sería 1, 2, 3, no. ¿Cómo estarían? De 0,5 en 0,5. Vamos a ver. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Miremos a ver cómo está este diagrama. Se ve raro en el eje Y, en el eje X. Entonces veamos aquí. Sería, si el máximo es 10, vamos a ver si están de 2 en 2. 1, 2. No, está corrido. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ok. A de 1. Sino que como uno ve que está corrido, el eje X se tiende a confundir. ¿Sí? Porque la idea es esa. El error que he visto mucho en los estudiantes es eso. Uno debe contar es a partir de la división. Eso es lo que es el segmento. Este debe ser 0 porque es el origen. Este debe ser 1. Y ahí ustedes van identificando. 3, 4, 5. Entonces ahí podemos 3, 4, 5, 6. Sería entre 6 y 7, ¿verdad? Vamos a ver qué respuesta nos podría salir ahí. Verificamos acá. Y la más cercana, que es la que corresponde en la gráfica, es a 6. ¿Sí? Porque 8, 9 y 10 se sobrepasan. Ahí podríamos enseguida. Fíjense que no tiene dificultad el tipo de pregunta que uno maneja. Acá que tenemos, un momento que se me pasó la opción. Aquí, ahora sí. Fíjate este problema. Identifica qué tipo de diagrama es, qué tipo de gráfico. Si acabas de decir que es un diagrama de barras, un histograma, está correcto. Ahí claramente lo vemos. ¿Qué tiene en el eje Y? Tiene la cantidad de cuadernos que va entre 0 y 60 cuadernos. Y en el eje X va desde abril hasta agosto. Se están mirando esos meses, abril, mayo, junio, julio y agosto. Están consecutivos. ¿Cuál es el más alto de todos? Ahí lo vemos. Agosto. Agosto sería el que nos señala como el mes que tiene mayor número de cuadernos. ¿Cuál es el que tiene menor? Tendría el mes de abril. Ese sería el menor. Una vez que ya tú conozcas tu gráfico, ya tú eres capaz de decir, bueno, ahora sí aplico la selección. Vamos
saber, dice, la señora Rita es dueña de una librería y registró la cantidad de cuadernos que vendió durante 5 meses consecutivos. ¿Cuántos cuadernos vendió durante esos meses? Ah, ok. Fíjate que te dice la cantidad de cuadernos que vendió durante 5 meses consecutivos. ¿Cuántos cuadernos vendió durante esos meses? O sea que tendríamos que tener en cuenta el número de cuadernos en esos 5 meses. Fíjate que aquí puedes inmediatamente decir, ¿eres piloso o pilosa? En abril, ¿cuántos cuadernos vendió? Ahí tú lo miras en el eje Y, observas la cantidad de cuadernos. Por ejemplo, aquí vendió 30 cuadernos. En el mes de mayo, ¿cuántos vendió? Miras la altura a la cual está el diagrama de barras. Observa que está, hombre, vendió 40 cuadernos en mayo. En junio, ¿cuántos vendió? Mira cómo se lee un diagrama de barras. 50. Eso es importante que tú lo tengas en cuenta. ¿Cómo se leen? ¿Cómo se interpreta la figura? Por eso te van a colocar muchos de estos detalles. Por ejemplo, en julio, si coincidimos, sabes leer un histograma de barra, entonces dirás, profe, mide 40, vendió 45. Y en agosto, analizando, te dice, ah, no, yo veo que se vendió 55. Una vez identificados los valores que tienes de cada bloque, lo que tienes que proceder es simplemente a sumar. Por ejemplo, 30 más 40. Ahí daría 70. 70 más 50, 120. 120 más 45 dará 165. Y 165 más 55, 175, lo hacemos aquí, más 55, y queda de evidencia para todos. 10, luego 1, 12, 13, luego 1, y aquí nos daría 230. Mira que es sencillo. 230 cuadernos. ¿Será que me equivoqué? Revisemos nuevamente. 30. Puede haber error. 30. 40, 50, 45 y 55. Estos dos darían 100. Esto, 150. Más 40, 190. Más 30 daría 220. Era un error que cometí allá. Y eso es lo que te tienes que contestar siempre. Por eso es importante analizar el error. Y eso es lo que acabamos de hacer. Ir directamente a la figura y constatar. Entonces, la respuesta correcta aquí ya nos dimos cuenta que es 220 cuadernos. Bien. ¿Cuál es el deporte menos preferido? Ampliamos esa figura. El menos preferido es el que tiene menos frecuencia. Y ahí es fácil de identificar. ¿Cuál es? El que tiene menor frecuencia es 3. Y ese corresponde al atletismo. Fíjense cómo lo interpretas en un diagrama de barras. Es el bloquecito que está más abajo. Y cuando tú recuerdas en un recibo digamos, de luz. Profe, ¿qué se interpreta ahí en el recibo de luz? Pues simplemente allá vas a decir que
el bloquecito que está más abajo se interpreta como el consumo más bajo que hubo de energía eléctrica. Así de sencillo. Y el que está más alto significa el que tiene más consumo de electricidad. O sea, abajo, tú observas en el eje horizontal, se relaciona mes a mes, y creo que lo relacionan en los recibos los últimos 6 meses. ¿Sí? Fíjate que como el atletismo es el menor, vamos a verificar, a ver, no hay error, que es lo más seguro. El menos preferido sería el atletismo, que tiene 3. Entonces, nuestra opción correcta corresponde al atletismo. Bien. Redacta una conclusión del gráfico. Bueno, y aquí depende del léxico, cómo manejes tú la situación. Por ejemplo, ¿qué características podrías sacar tú aquí que te permiten a ti construir? Primero, identificar el mayor. El mayor. Como se tratan de deportes, esa redacción tiene que ver con los deportes. Tiene que ver con los deportes. ¿Qué más podría sacar? Por ejemplo, si hay mayor, también puede haber menor frecuencia. También podríamos decir, hombre, si hubo igual manera de practicar el deporte. O podríamos decir también intermedios. ¿Cómo sería una redacción? Bueno, tú podrías decir, de los deportes que practican 50 personas, se sacó una estadística donde se estudió la frecuencia absoluta por deporte. Entre esos deportes tenemos el baloncesto, el fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol y natación. Se encontró, y ahí es donde tú agregas tu ingenio, se encontró que los que practican mayor deporte, como es el baloncesto, y lo podemos apreciar en la figura, son 12 personas. A su vez, podríamos también rendir informe de que el deporte que menos practica es el atletismo. Más, sin embargo, podríamos decir también que hay 2 deportes que coinciden con igual número de personas, 6 personas que practican lo que es el tenis y lo que es la natación. Y ahí vamos redactando. Hay deportes que estarían intermedios entre lo que es el atletismo y la natación. Por ejemplo, el voleibol, que lo practica 5. Y hay intermedios también que practican el fútbol. Son 8 personas. Y ese intermedio estaría entre lo que es el baloncesto y el balonmano. Eso sería una redacción. Si te das cuenta, al momento que tú estás haciendo la redacción, estás analizando el gráfico. Es lo que de arranque tienes que hacer tú en una gráfica de ahora en adelante. Hacer todo ese proceso. Bien. Seguimos.
te dice, en la 11, ¿en qué mes se vendió menos zapatos? Ya debes volverte experta en gráficos. El que tiene menos, el mes que tiene menos vendidos zapatos es el mes de enero. Y ahí lo sitúas porque es el que está menos, con menos altura. Esa indicación te permite enseguida deducir que el mes de enero. Ahí escogemos, enero es el mes correcto. ¿Cuántos zapatos se vendieron en los dos últimos meses? Nos dicen en los dos últimos meses. En el mes de noviembre se vendió ¿cuántos zapatos? Ahí lo encontramos, 70. Este es el mes de noviembre y el mes de diciembre, ¿cuántos se vendieron? 100. La suma de los dos daría 170. ¿Correcto? Y buscamos aquí y encontramos que sería 170. Mira que son preguntas que no son del otro mundo. Por deducción las puedes ver. Tenemos ahora entre el número de clientes y los vehículos. Y a esto se refiere la gráfica. Es una gráfica donde nos relaciona. Aparece un concesionario que vende todos estos cuatro vehículos. Bicicletas, autos, motos y camiones. Y en el eje vemos el número de clientes, que me imagino que son los que compran o prefieren. Nos están preguntando qué vehículos prefieren. Cuando yo prefiero algo es porque se vende más. Entonces, lo que se vende más, lo vemos en la gráfica, corresponde a los autos. Ahí lo vemos claramente. Corresponde el mayor valor. ¿Cuántos clientes? Ahí dices tú, hombre, 35, profe. 35 clientes prefieren autos. Y buscamos a ver autos. Vamos a ver. Y ahí usted debe seleccionar autos. Ahí está. No problema. ¿Qué día se vendieron más gaseosas? ¿Qué día se vendieron más gaseosas? Vamos a ver. ¿Qué día se vendieron más gaseosas? Se vendieron más gaseosas. Lo que está más altico son estos, ¿verdad? Mira la utilidad de un gráfico estadístico. Eso sería una dispersión. Corresponde el día martes. Y corresponde el sábado. Por supuesto, aquí vemos dos días, martes y sábado. Vamos a ver cuántas respuestas tiene. Martes y sábado. Martes y sábado. Bueno, ahí vemos que en los tres, las tres respuestas deben ser tres días. Ya tenemos identificado el martes y sábado. Y ahí está el domingo. Que este estaría más alto que este. Estos serían los tres días que venden más gaseosa. Martes, sábado y domingo. Ahí debe haber la respuesta que nosotros estamos acá. Martes, sábado y domingo. ¿Qué sería en este caso nuestra respuesta? La primera. Y así vamos con mayor rapidez logrando todo eso. Vamos a ver aquí qué dice esta última curiosa. ¿Cuántas gaseosas más se vendieron el sábado que el miércoles? El sábado, vamos a buscar el sábado y este es el miércoles. Tiene que ser objetivo, objetiva. El sábado se vendieron ¿cuántas? Se vendieron 400 gaseosas. Y el miércoles se vendieron ¿cuántas? Se vendieron 200 gaseosas. Como el miércoles se vendieron 200, el sábado vendieron 400. ¿Cuántas vendieron de más? Mire usted que esto lo aplica. Sería 200. Ahí coincidimos. Debe ser 200. Entonces nuestra opción ahí sería la esta.
¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que consideramos para explicar en el día de hoy.